Muy buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Edwin Cruz, soy el gerente clínico para la línea de ultrasonido Logic. Y en esta serie de webinars tenemos esta noche un tema muy interesante. Es la difusión de imagen para próstata, específicamente para cáncer de próstata. En este caso tenemos a la doctora Carola Gómez de Neuquén, Argentina, de la clínica Mogillansky. Antes de pasar la palabra a la doctora Gómez, les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o Q&A que aparece al alcance de la página o de la pantalla, para que al final entonces la doctora pues, nos pueda hacer respuestas a estas preguntas. Sin más, dejo con ustedes a la doctora Carola Gómez. Bueno, buenas noches. Yo me dedico a diagnóstico por imagen, la clínica Mogillansky, como dijo Ewin, en la parte de resonancia y de ecografía, digamos, desempeño mi labor diaria. En esta oportunidad les voy a hablar de lo que es la fusión, básicamente, de la imagen de resonancia en relación al cáncer de próstata. Lo planteé como un nuevo horizonte porque es un camino que todavía no está recorrido y bueno, y que se va haciendo día a día con el equipamiento nuevo. Si hablamos de cáncer de próstata, lo que sabemos como recordatorio actualmente y el día de hoy es que se trata de un adenocarcinoma que se localiza en el 70% en la zona periférica. Tiene una edad media de 66 años y sabemos que tiene muy baja mortalidad. O sea, muy probablemente que al hombre que le diagnostiquen un cáncer de próstata no sea la causa de fallecimiento posterior. Como factores de riesgo, sabemos que el principal es la edad, que no es modificable, afecta más a la raza negra, a personas que fuman, la obesidad también es un factor en contra, y el consumo de carnes rojas, proteínas de la leche, grasas, derivados, digamos, de origen animal. Y también el café. Entonces, la pregunta que nos hacemos es que, ¿con qué contamos para la valoración prostática en general? Sabemos que tenemos la clínica, los datos de laboratorio, los estudios de imágenes, que es donde vamos a focalizar ahora, y el conocimiento histopatológico, que también el diagnóstico de imagen ayuda a ese diagnóstico histopatológico. Entonces, en cuanto a la clínica, como sabíamos o mencionamos anteriormente, son los antecedentes del paciente, los factores de riesgo y la clínica, la infección directa que es a través del tacto rectal. Como síntomas tardíos ya de una enfermedad avanzada, tenemos menor fuerza del chorro miccional, sangre en semen, molestias pelvianas en general, el dolor de hueso cuando el cáncer es avanzado y tiene impacto en hueso, que es uno de los principales órganos que afecta, y la disfunción eréctil. En cuanto a los datos de laboratorio, contamos con el PSA, que si bien se sabe que no tiene una relación directa con el cáncer de próstata, niveles elevados, sí. Entonces, la Asociación Americana de Urología plantea el screening a partir de los 55 años, pero la NCCN dice que el screening en personas de riesgo debería ser a partir de los 45 años. Sabemos que el PSA tiene muchísimos derivados. El que tiene mayor correlación con el cáncer de próstata es el nivel de PSA libre, que mide un porcentaje del PSA, de la proteína desnuda, en sangre. Y el cáncer de próstata tiene menor proporción de ese PSA libre expresado en la discriminación de la tasa de PSA libre, PSA total. Por lo tanto, un PSA libre menor de 25% determina una necesidad de próstata, de biopsia, perdón, digamos, de un conocimiento histopatológico de la próstata.
Esto era inicialmente cuando solo se contaba con esto. Después tenemos también como derivados del PCA la velocidad de PCA, la densidad de PCA y la duplicación del PCA. Y me voy a hacer un comentario sobre la duplicación de PCA porque viene a ser uno de los más utilizados o directos en cuanto a indicador de progresión de la enfermedad en quienes ya tienen un diagnóstico o cuando hablamos de que puede tener una recidiva en cuanto a metástasis que se duplique el PCA. En corto tiempo era. Entonces, como herramientas de imágenes, inicialmente con lo que siempre contamos fue la valoración por US, que es por vía abdominal o transrectal, y la verdad que aporta, si bien datos específicos sobre morfología y volumen, que son importantes, tiene una escasa información sobre la zona periférica. Entonces vienen las nuevas herramientas. Que se trata de la RM multiparamétrica de próstata y realizar la biopsia bajo fusión, es decir, fusionamos US con RM. Inicialmente, cuando hablábamos de resonancia dentro de la parte de imágenes, se consideraba que la RM era para una estadificación, es decir, una vez el paciente tenía un diagnóstico, hacíamos una resonancia de abdomen y pelvis y estadificábamos el cáncer. Y si teníamos dudas de que un paciente era de muy alto riesgo o tenía síntomas y demás, se hacía la RM prostática, que era con bobina endorrectal, eso ya se dejó de usar hace bastante, para los pacientes que tenían esa alta sospecha, ¿no? Y con biopsias negativas. Hoy en día la RM multiparamétrica lo que tiene es un valor diagnóstico que ofrece una valoración de la glándula tanto anatómica como funcional. Por lo tanto, permite la detección de lesiones probablemente maligna y digamos, lo que contradice todo, a pesar de que no es un estudio accesible en muchos lugares, es una herramienta que se usa previa a la biopsia de próstata y frente a la vigilancia de un cáncer ya diagnosticado. Una RM multiparamétrica incluye imágenes que nos aportan datos anatómicos, que es la secuencia básica de T2, y después tenemos secuencias funcionales, donde ahí vamos a delimitar que una lesión sea más o menos sospechosa con las secuencias de difusión, ¿no? En correlación a los valores que obtendamos de ADC y las secuencias dinámicas de perfusión, que eso es con el contraste endovenoso. Nosotros contamos con un resonador 3 Tesla que tiene un software específico que es el ProView para generar los informes estandarizados, reportes estandarizados, esa es nuestra sala de resonancia. Y este es el reporte, donde viene, bueno, especificado el nombre del paciente, que en este caso está tachado, las diferentes lesiones, donde también se clasifican dentro de este cuadro en, según el PIRET, que es lo mundialmente utilizado. Da un esquema donde fijamos la lesión, por ejemplo, en este caso, la tenemos en la zona periférica izquierda, con las diferentes secuencias que les comenté anteriormente. Una secuencia T2 donde vemos la anatomía de la lesión y la funcionalidad en las posteriores imágenes con restricción de difusión de toda la zona periférica izquierda. Medimos el ADC y evaluamos el comportamiento post-contraste en una curva de perfusión donde, bueno, en este caso es claramente que tiene un realce en fase arterial temprana, y eso siempre habla, bueno, de la angiogénesis y demás. Entonces, una vez que tenemos una lesión sospechosa en la resonancia, pasamos a la punción de próstata para obtener una biopsia, ¿no? Tradicionalmente usábamos el esquema TRUS, donde son 12 muestras, 6 de cada lóbulo,
priorizando la región periférica, que es donde más se localiza el cáncer. Hacemos muestras en la zona basal, en la porción media y apical, siempre focalizando principalmente en la zona periférica, ¿no? Y sabemos que quienes punzan transrectalmente, una de las zonas que son difíciles de alcanzar son las regiones anteriores, que son como nuestros puntos ciegos. Este esquema de TRUS tiene falsos negativos que alcanza el 47%, lo que es bastante alto. Dentro de los errores que plantea este esquema tradicional es que obtengamos muestras de lesiones clínicamente no significativas, como podemos ver en el primer esquema, un submuestreo de una lesión significativa, es decir, que no obtenemos un volumen de células atípicas que nos garantice un diagnóstico. Como les dije anteriormente, la zona anterior de la zona periférica es un problema para nosotros porque a veces no llegamos, directamente no se toma la muestra. Y en el último esquema, aunque la lesión esté dentro de lo que alcanzamos, normalmente no obtengamos la muestra. Como es aleatoria y ciega, podemos pasarle por el lado y no obtener células de esa lesión. Entonces aparece la fusión de la resonancia con la ecografía, que se trata de una superposición de la imagen que obtenemos en resonancia. Usamos la secuencia T2 de la imagen para utilizarla de guía en la ecografía transrectal. Esto es en tiempo real y permite una biopsia dirigida a la imagen sospechosa que vimos en la RM. Nosotros la realizamos en el consultorio de ecografía. Contamos con un ecógrafo Logic S8 que tiene el software, el Navigator, con la manga robótica que viene a ser el GPS. Entonces, esto que vemos acá en la foto es la manga robótica que se sitúa por encima del paciente. Al paciente lo colocamos en un decúbito lateral izquierdo con las piernas flexionadas. Y para hacer la ecografía transrectal, el paciente está sedado porque el procedimiento es un poco largo y es incómodo para el paciente, ¿no? Dentro de las imágenes que obtenemos, esto es la pantalla del ecógrafo, básicamente, donde tenemos del lado derecho la imagen de resonancia y del lado izquierdo la ecografía que estamos haciendo en tiempo real. Y acá les puse un video donde pueden ver, por ejemplo, que se puede mover en sentido antero-posterior. A medida que yo muevo el traductor, la imagen de la resonancia me acompaña para hacer la fusión, que es lo que por ahí lleva el tiempo que les decía. Se fijan puntos, tanto en la imagen de ecografía como en la imagen de próstata, que usamos reparos anatómicos como la uretra o la definición entre zona periférica y zona transicional. Si contamos con alguna imagen de quiste, también nos sirve. Alguna, digamos, particularidad que tenga la próstata propia del paciente. Lo vuelvo a pasar, así lo miran nuevamente. Esta es la imagen de ecografía, la de resonancia. Yo me empiezo a mover en un sentido anteroposterior cefálico. Y la imagen de resonancia me acompaña. Este es otro video donde lo movemos en sentido transversal, es la misma próstata de la imagen anterior. Y a medida que muevo el traductor, la resonancia acompaña. En este caso, lo vuelvo a pasar, así lo ven. Pueden darse cuenta que empezamos con una próstata que estaría en un corte medio y a medida que me muevo, me dirijo hacia la zona apical hacia la zona apical y la resonancia también me acompaña, no solamente que es unidireccional, sino que se mueve en todo sentido. En este caso lo que quería mostrarle, esta es la resonancia, la imagen original, donde vemos una extensa lesión,
todo lo que es la zona periférica izquierda, nosotros tenemos para realizar la punción una guía de dónde va a ir el trayecto de la aguja, es la línea media, y siempre la tenemos ubicada del lado derecho del paciente. Nosotros para punzar tenemos que girar el traductor, girar la próstata hacia el lado izquierdo, porque si no corremos el riesgo de atravesar uretra u otros órganos, entonces es como que siempre ubicamos el área que vamos a punzar del margen izquierdo de nuestra pantalla, más allá que siempre, bueno, dentro de las imágenes sabemos que el lado izquierdo de la pantalla es nuestro lado derecho, pero en este caso invertimos la imagen para poder introducir la aguja. Y yo giré, el proceso no lo muestro porque es muy largo, porque aparte se gira y se siguen poniendo puntos de fusión para lograr la fusión exacta que uno quiere. Si este video se mueve igual, tiene movimiento, donde yo voy a ubicar en mi guía de punción lo que quiero punzar. Si se pueden dar cuenta, esta imagen es bastante extensa y evidente en la resonancia, mientras que en la ecografía tendría que corresponder a esta área y la verdad que no tiene comparación con la imagen de resonancia, lo que nos ofrece la ecografía. Por ende, la fusión es indiscutible. El beneficio que nos aporta para ir a punzar una imagen con escasa expresión en la ecografía. Este es otro paciente que tenía una imagen sospechosa en la RM, sin una clara expresión en la imagen de ecografía. Esta es la lesión que vamos a ir a buscar. Y si ustedes pueden seguir, vendría a ser como esta zona, que la verdad que uno lo sabe porque antes vio la resonancia. Es decir, va a buscar un área que le llame la atención en la ecografía teniendo la imagen de RM. Entonces punzamos realmente en base a la imagen de resonancia. Entonces nosotros, cuando empezamos a trabajar con estas herramientas, armamos como un algoritmo diagnóstico, es decir, que en un paciente sospechoso de cáncer de próstata, sabiendo que la resonancia no es un estudio considerado de screening, o sea, lo vamos a realizar y a dirigir en el paciente que tenemos una sospecha de cáncer de próstata. Entonces pedimos la RM multiparamétrica, si es negativa o no tenemos lesión sospechosa, el estudio quedaría ahí. Y si es positiva con imagen sospechosa de lesión, se va a la toma de biopsia bajo fusión de resonancia US. El procedimiento cuenta de aproximadamente entre 2 y 4 muestras de la imagen sospechosa. En general, las imágenes que encontramos rondan el centímetro, por ende son lesiones chicas. Si uno realiza más de 4 muestras, ya rompe demasiado tejido. Así que es preferible entre 2 y 4 muestras que sean contundentes. Y posterior a ello, continuamos en mi servicio rastreando el resto de la próstata con el esquema tradicional de Truss. O sea, no lo hemos dejado de hacer hasta el día de hoy. Creo que en un futuro lo que apunta todo este progreso en el diagnóstico de cáncer de próstata es que el día de mañana solo se tomen las muestras de las imágenes sospechosas. En nuestra experiencia, nosotros empezamos con esto en 2014 y realizamos un rastreo de los pacientes desde el año 2015 hasta fines del 2019. Esto, 2018, perdón. Esto lo presentamos en 2019, o sea, el año pasado, en la Asociación de Urología de acá de Argentina, con un trabajo en el Congreso de ellos. Tuvimos 87 resonancias
de las cuales un 25% tenían ninguna imagen sospechosa y el estudio quedó ahí, y el 75% encontramos imágenes sospechosas de punción. De esas, se punzaron 47, nosotros. No quiere decir que esos 18 pacientes quedaron sin estudiar, simplemente quizás fueron a otros centros o realizaron otro tipo de biopsia. De las 47 fusiones que nosotros realizamos, obtuvimos 30 que fueron positivas de esas imágenes sospechosas y 17 que fueron negativas. Estamos hablando de obtener un 63,8% de diagnóstico contra un 36,2%. Entonces, como conclusión, en la combinación de estos métodos, tenemos que principalmente disminuye la toma de biopsia innecesaria, que eso es una ventaja directa al paciente, empezando por la incomodidad que genera este estudio, digamos la punción. La fusión disminuye el porcentaje de falsos negativos, alrededor de un 30% es lo que hablan los artículos más actuales. Y disminuye el diagnóstico de lesiones clínicamente no significativas. Porque como comenté antes, el cáncer de próstata es un cáncer poco agresivo. Esa es la bibliografía utilizada. Hay otra más. Y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Agradecemos a la doctora Gómez por esta charla tan interesante de un tema realmente innovador. Tengo varias preguntas. La primera de ellas es, ¿qué tiempo se requiere para aprender esta técnica? ¿Si hay una curva de aprendizaje larga o es algo bastante estandarizado? Qué difícil. Yo me fui a formar a Brasil, en São Paulo. Vi un par de funciones y luego trajimos los equipos acá y empezamos. Creo que tiene una curva de aprendizaje donde en cuanto a realizar la fusión y que nos salga ágil, primero porque los tiempos siempre son importantes, y después de la seguridad de que uno está punzando el área que está viendo en la resonancia, lleva un tiempo. Creería que entre 6 meses y 1 año uno adquiere la confianza de llegar y bueno, y hacer los puntos de fusión y tener la confianza de lo que está punzando en lo que está viendo la resonancia. Pero igualmente, ya les digo, yo me fui a formar a Brasil, volví y arrancamos a realizar las punciones con un, que fueron las primeras, que es la estadística que mostré, un resultado que a nosotros nos pareció confortable. Otra pregunta es, ¿es necesario para la fusión un resonador de 3 Tesla? No, nosotros tenemos otro que es de 1.5, que fue con el que iniciamos. No teníamos no tiene ese software para ese reporte tan bonito, pintoresco y explícito, pero la realizamos igual, incluso si pacientes se realizan la resonancia multiparamétrica en otros servicios y el ecógrafo lee el CD que traen, la hacemos igualmente con ese CD. No es un inconveniente. Ok. En su experiencia, ¿podría volver a hacer biopsia de próstata sistemática o aleatoria sin este sistema o realmente ya se adaptó y usted entiende que hay un resultado más prolijo, mejor que con el método anterior? Y la verdad que cuando uno conoce los beneficios, la tranquilidad de saber que lo que está biopsiando le sirve al paciente, no dan ganas de volver a realizar la estandarizada, el TRUS. Es decir, cuando por ahí nos aparecen pacientes que tienen alta sospecha, con niveles de PSA muy altos, y por ahí no está pedida confusión, porque todavía es una metodología muy nueva,
y no todos los urólogos nos mandan a punzar con fusión, pero cuando uno capta esa situación, llama al urólogo, le explica, y bueno, evidentemente siempre acceden a realizar la resonancia antes de la punción. También eso es un beneficio. Pensemos que siempre el pool de pacientes que yo tengo son personas que superan los 60 años, tienen varias comorbilidades, entonces pasar por una anestesia no siempre es factible. Entonces, antes de realizar una biopsia aleatoria, en esos pacientes también que tienen comorbilidades y que el anestesista te mira con cara de no quiero anestesiar a este paciente, sugerimos el estudio de la resonancia y ver si realizamos la punción, para que la punción sea efectiva. ¿Me entienden? Tengo dos comentarios de la misma persona, y es en relación a lo que habías comentado sobre el tiempo de aprendizaje. La persona dice que no está de acuerdo, que cree que si tú tienes experiencia en haciendo biopsia de próstata, el aprendizaje es inmediato. Y después comenta que la idea de hacer fusión es eliminar el transrectal ultrasound, entre menos se punce, menos complicaciones. No sé si tienes algún comentario en cuanto a esos dos comentarios. Sí, es decir, la práctica, una vez que yo hacía funciones de próstata anteriormente también, y es inmediata en que uno adquiere el equipo, te muestran cómo usarlo. Bueno, yo me fui a formar, como les dije, a San Pablo. No fue una formación larga, estamos hablando de 15 días, volví e inicié a hacerla. Yo a lo que me refería es que el hecho de hacerla constantemente adquiere uno mayor cancha, por decirlo de alguna manera, para realizar la fusión y estar seguros que lo que estamos usando es la lesión que queremos. Principalmente en esas lesiones que no tienen la clara expresión en la ecografía. Básicamente a veces punzamos como si en la ecografía no vemos nada y nos guiamos por la resonancia. Entonces es ahí donde uno le ve el gran beneficio que tiene la fusión. Pero si uno arranca inmediatamente a hacerlas. El otro comentario de la misma persona dice que la idea de la fusión es eliminar el transrectal ultrasound, entre menos se punce, menos complicaciones. ¿Estás de acuerdo con eso o tienes otra finalidad de hacer un estudio de fusión? No te estaría entendiendo a qué te referís con... Ah, ok. No, no. La persona comenta que la idea de hacer una fusión es eliminar el estudio transrectal, transrectal sí. Ultrasound. Entre menos se punce, menos complicaciones. ¿Estás de acuerdo con esto o tienes otro comentario? Sí, totalmente. Creo que eso es el horizonte, es el futuro a lo que vamos, totalmente. Lo cierto es que nosotros todavía en nuestro servicio no nos abocamos a hacer únicamente la punción de la lesión y hacemos un rastreo general, un poco también para hacer nuestro trabajo de investigación de qué nos da positivo, qué nos da negativo. Nosotros mandamos las muestras, tenemos un esquema armado y mandamos las muestras cada una en su frasco sabiendo de qué lugar punzamos. Si son las adicionales de la lesión, si son de la zona media, apical, basal, o sea, tiene cada una su número y su ubicación. Si bien es aleatorio, nosotros lo tenemos notificado. Por ende, evaluamos si la lesión que teníamos o las muestras que mandamos de la lesión nos dan positivo o negativo y cómo estaba el resto de la próstata. Creo que el futuro, como lo dije cuando mostré la imagen, es ir a eso, digamos, tener suficiente contundencia bibliográfica para decir, no, solo punzamos la lesión bajo fusión que se ve en la resonancia. Eso sería lo esperable. Lo ideal. Otro comentario de otro participante es, entendí que una resonancia negativa nos evita una biopsia de próstata. O sea que el antígeno libre y la densidad del antígeno prostático, así como el tacto rectal sospechoso, quedarían invalidados por una resonancia negativa. El antígeno prostático, si bien el libre nos da más relación al cáncer de próstata, la proporción o la dirección no es lineal.
Por ende, eso queda muy a criterio, digamos, si se punza. Lo que pasa es que si se punza sin una imagen en la resonancia, pasa a ser una punción aleatoria de entrada. En ese caso lo piden por saturación, que piden mucho más número de horas. Pero bueno, en general con los urólogos que yo trabajo acá y con los que nos hemos abocado a esto de la fusión, ellos, si la resonancia es negativa, el paciente queda ahí y sigue sus controles periódicos bajo seguimiento del PSA, incluso muchos factores de riesgo y la sospecha de cáncer de próstata es muy alta, también se sigue con resonancia. Pero por ahora no estarían solicitando la punción por saturación porque es bastante cruenta, ¿verdad? Estamos hablando de 28, 32 muestras. Sí, claro. Otra pregunta es si hay una mayor fiebre cuando son un antenén rectal. Seguro que me comentaba. No, la bobina endorrectal dejó de usar cuando apareció la RM multiparamétrica con un software específico y es bobina abdominal. Realmente bastante incómodo para el paciente. Porque inmediatamente estamos hablando de dispositivo endorrectal que, bueno, es incómodo. Así que nosotros lo dejamos. Participante que te envía saludos y felicitaciones y dice que en caso de una punción negativa, si el PSA sube, ¿en qué tiempo se repite la el procedimiento? Bueno, eso tenía que ver un poco con los niveles de PSA y si duplicó el valor de PSA o no. Es decir, si lo va aumentando paulatinamente, dependiendo del paciente y los factores de riesgo, porque siempre es prioridad la clínica, soberana la clínica, como decimos en medicina, se plantea el control dentro de 6 meses a un año. ¿Le atribuye algún valor del ultrasonido con Doppler poder? ¿Power Doppler? No es algo utilizado. No. Ok. Otra pregunta es, ¿hay alguna correlación entre el incremento de la saturación del Doppler color con perfusión dinámica en resonancia? ¿Cómo? ¿Me repetirías la pregunta, por favor? Textualmente, tal cual dice, ¿hay alguna correlación entre el incremento de la saturación al Doppler color con perfusión dinámica en resonancia? No sabría contestarte. La verdad que el Doppler no es una herramienta ecográfica que se suele utilizar en la próstata. A veces cuando vemos lesiones muy extensas en consultorio, que es un primer estudio de ecografía, uno pone el Doppler, pero digamos para ver si dibuja algún nódulo, porque en general, bueno, como todo cáncer, son lesiones hipervascularizadas, entonces, pero no se hace la correlación con la resonancia. Cuando nosotros punzamos, tampoco utilizamos la secuencia de perfusión, punzamos con el T2, que es la que nos da la base anatómica. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué opinas de la biopsia prostática cognitiva? Bueno, siempre, si uno no cuenta con el equipamiento de fusión y entiende de resonancia y el paciente la tiene, nos valemos, me imagino, para dirigir un poco la punción. Pero la certeza está muy lejos, digamos, en comparación con la fusión, propiamente dicho, ¿no? La misma persona te pregunta, el Gleason 8 con un patrón cribriforme, ¿no se ve en resonancia hasta en un 64%? ¿Considera delicado dejar sin biopsiar a pacientes con resonancia negativa y con más factores de sospecha? Bueno, eso es un poco como les dije antes. O sea, las lesiones que no son
visibles en resonancia o las clínicamente no significativas, a veces hablamos de imágenes dudosas, que bueno, las clasificamos en PIRRA 3, que son muy chiquititas, inferiores a los 5 milímetros, y eso queda muy a criterio del urólogo de mandar a biopsiar o no la próstata, considerando la totalidad de los datos clínicos del paciente. Hay otra pregunta, dice, en caso de marcada estrechez anal, ¿se animaría a indicar el tratamiento quirúrgico irradiante solo por la imagen de resonancia cuando es contundente? No. Aparte, nunca obtuve una estrechez anal que no puede introducir el traductor. Sí, hay pacientes que son más dificultosos que otros. Pero bueno, la biopsia es tomada bajo anestesia, entonces el paciente está en una condición bastante relajada y aceptable. No he tenido casos donde no he podido realizar la biopsia, ni he conocido tampoco. Así que yo creo que antes de cualquier digamos, tratamiento o implementar un tratamiento, el conocimiento histopatológico es fundamental. Tengo una pregunta más. ¿Cómo comparas este tipo de procedimiento con la típica biopsia transperineal, que en algunos casos muchos médicos optan por ella, versus la transrectal con el método de fusión? Yo nunca realicé la transperineal. Siempre, incluso antes de este nuevo equipamiento, realizaba la transrectal. No tengo experiencia en la transperineal. Digamos, cuán fácil o dificultosa es realizarlo. Sé que por vía transrectal adquirimos una muy buena ventana para biopsiar próstata, y es de lo que puedo hablar. O sea, desconozco porque nunca la realicé. Creería que el hecho de tener la fusión genera un beneficio para el paciente que es indiscutible, que es la seguridad de saber qué estamos punzando para el paciente quedarse tranquilo, que eso que es sospechoso, se sabe que se punzó eso, y no si como mostré el esquema anteriormente, si es que le pasamos por el costado, o nos pasamos de largo, o nos quedamos cortos, o sea, creo que el beneficio es indiscutible en ese sentido. Otra pregunta es, ¿ves alguna reacción de parte del grupo de patólogos en cuanto a la calidad de la muestra en comparación a cómo lo hacías antes, a la biopsia sistemática? Ahora que tienes como una biopsia más target, más dirigida, ¿hay una respuesta que tú recuerdes que ellos te han comentado según la pregunta del grupo de patólogos en cuanto a la cantidad y calidad de la muestra? Sinceramente no. Porque la calidad de la muestra, sea la aleatoria o con fusión, más o menos lo mismo, es decir, el taco que saca la aguja es siempre el mismo, y es con el material que ellos disponen. O sea, el hecho de que vaya dirigido hace que uno sabe qué está pulsando, pero no es que va a sacar mayor material que sea más específico para el patólogo. No, probablemente la pregunta iba dirigida, que cuando comenzaste a hablar dijiste que había un falso positivo de hasta un 47%, que si ahora con la biopsia dirigida con resonancia está llegando a lugares blancos, que tal vez probablemente como hacías una biopsia sin la resonancia, en lugares isoecogénicos, puede que ni tan siquiera llegaras a esos lugares. Ah, y ahora tienes una biopsia sí, de más probabilidad de éxito en comparación con la biopsia sistemática o blind. Sí. Porque en el esquema, voy a ir para atrás, en el esquema que les mostré, nosotros vimos que de esa resonancia que fusionamos, obtuvimos positivos un 63% de nuestros pacientes. Si bien es una muestra muy chica, yo lo entiendo, esas biopsias, digamos, es mayor que ese 47% que tenía de falsos negativos, el TRUS, la convencional sin fusión. Entonces sí, obviamente que tiene en ese sentido una relación directa a mayor especificidad.
mayor sensibilidad, no especificidad, perdón. Por el momento no tengo más preguntas. Si alguien del grupo de la audiencia todavía tiene alguna inquietud o comentario o pregunta, nos quedan algunos minutos para hacérselo a la doctora. O si tú, Carola, quieres comentar algo más del método que no tuvo en la diapositiva y quieres abundar. No, comentarles que yo no soy uróloga, yo hago imágenes, como les comenté, y trabajo con un equipo de urología del hospital donde estoy. En realidad es un centro privado, es una clínica privada. Ellos tienen amplio conocimiento porque empezamos a trabajar esto juntos, pero todavía queda mucho médicos, urólogos, que no tienen todavía la certeza de pedir la resonancia previo a la punción. Es como que es un terreno que se va conociendo de a poco. Todavía en el área donde yo trabajo se sigue pidiendo, o sea, es como un trabajito de hormiga ir mostrándoles los beneficios que tiene este nuevo equipamiento. Excelente. Bueno, no hay más preguntas, lo que nos resta es darte las gracias por la participación, gracias a los médicos participantes, a la audiencia, al equipo de apoyo de Colombia. Nos veremos en una próxima ocasión. Esta charla ha sido grabada y eventualmente se les enviará un vínculo para que la puedan repetir y beneficiarse de la importancia de esta nueva tecnología. Muchas gracias, Carola. No, gracias a ustedes. Bueno, muy buenas noches a todos. Adiós. Chao.